Ok, ya estamos de nuevo grabando, ¿vale? Ya estamos en otro vídeo, ¿vale? Estamos en directo, otro cachito de directo, haciendo este Spiderman man y, y nada, eh, una cosita, antes de nada, ya sé que vosotros los que estáis en directo ya lo habéis escuchado, ¿vale? Pero simplemente para el vídeo, que recordad que las matrículas del curso ya están abiertas, ¿vale? Las reservas del curso, con lo que los que estéis interesados, eh, o bien en el correo que pone encima, o bien eh, desde aswostudios.com podéis reservar el curso, ¿vale? Así que nada, dicho esto, vamos a seguir con esto. ¿En qué sentido estoy? No, según dicen que un poco, bueno, que están. Bueno, ya, ya hablaremos, tranqui, o sea, <laughs> por no empezar con, con, con esto en el directo y tal, pero. ¿qué, ¿Qué pasa? Qué raro que me llame tantas veces. A ver, un, un segundito, ¿vale? ¿Me, ¿Me podéis perdonar un segundo? Que. Un segundito, ¿eh? Vale, perdón. <laughs> Perdonad eh, que, que, que ha sido un, un lapsus. Es que me estaba llamando mil veces y no sabía eh, no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? O sea, y al final, pues, como suponía, pues, no estaba pasando nada. <laughs> vale. Eh, pues eso, que estábamos aquí con el, con el Maes Morales, ¿vale? Vamos a... Eh. Sí, esta, esta basecita me, me gusta, ¿eh? O sea, como sencillita, así y tal. Me gusta, me gusta. Eh, no voy a meter mucho más. Así que eh, vamos a hacer algunas arruguitas Ah, sí, joder, que estábamos con las manos, vale, es verdad. Eh, voy a grabar el proceso. Ahí está. Vale, estamos con las manos. Vamos a esculpir un poquito. Vale, tampoco, como digo, no vamos a entrar mucho en detalle, porque es simplemente como más sketch, un poquito más así. Eh, pues eso, un poquito más sketchado. Vale, pero sí que, pues bueno. Quiero dejarlo un poquito más terminadito, hacer un pequeño render o lo que sea. Ahí está. Ok. Vale, aquí me ha quedado la pierna muy, muy... Muy gruesa. De tanto moverlo, al final me ha quedado un poco... Sí, igual aquí, el pie igual... El pie, rotarlo un poco, no estaría mal. Como hacia, hacia ahí. Igual sí, ¿no? Me pide un poco... A ver... Me pide un poquillo hacer esto. Vale, eso, vamos colocando un poquito más o menos las cosas. Vale, la, la telaraña también podemos hacerla un poco más torcida. O sea, para darle un poquito más de. A ver, vamos a ro rotarla un poquito hacia allá. Así. Y por ejemplo, igual hacerlas un poco hacia arriba, a ver. O hacia abajo mejor. A ver. No sé, vamos a mantener la recta por ahora. Vamos a mantenerlo recto. Sí, pues voy, voy a ir ajustando un poquito las arrugas. Creo que le voy a dar... Eh... Ah, tengo la perspectiva sin activar, vale, ahí. Okay. Vale. Vale, no sé cómo son tampoco los los digamos los ojos de de Mike Morales. No sé si es una especie de bueno, o improviso un poco, no sé, no sé si improvisar un poco. A ver, Realmente esto Vale, sacamos un poquito más así el, el ojo, a ver. Para que tenga un poco más de volumen. A ver, un segundo. Voy a dejar solo la cabeza porque. Y el cuerpo. Ahí. Okay. Okay. Okay, McKay. Con los que haces sufrir en Z me parece lo más raro de manejar el mundo. Sí, no, no, a ver, no es muy intuitivo la verdad, pero me gusta mucho la sensación de quedarme como dentro de Z, ¿no? O sea, sin estar cambiando de programas y cosas esas, ¿no? Eh, me mola... Me mola eso, ¿no? Sí que me, me parece más intuitivo un, bueno, un programa cualquiera como Blender, Maya o lo que sea, ¿no? Pero... Pero me gusta eso de hacerlo todo en Z. Sí, sí, totalmente. Ya sé que está el Go Blend y todas... O sea, Go Blend, el Go Z y todas esas cosas, ¿no? Pero... Pero... No sé, me gusta hacer todo en, en, en esto. No, no sé, es, es... Cada vez soy más de... Quedarme en el mismo programa, ¿sabes? O sea, antes era muy, muy de probar y tal, pero cada vez soy mucho más de... De... De esto, de quedarme en el mismo programa. Esto me da ganas, tío, como de... Hacer un Dynames todo junto y, y arreglarlos a, por hacerlo rápido, ¿sabes? Es que aquí lo de dentro y tal. Es que fíjate aquí. ¡Buh! ¡Madre mía! Tenemos una para arreglar aquí. creo que solo usé una vez y no creo que vuelvas. Ah, al editor de imágenes, sí, al spotlight. No está. A ver, es. Es, es como todo en Z, o sea, es que es un puto lío. Pero, pero. la herramienta no está tan mal, o sea. Es un lío, pero. Pero bueno. Sí, tiene cosas chulas, sí. Por eso. Totalmente. Es que esa es la movida, que Z tiene cosas muy chulas, pero. 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 No sé. No sé. Es que. Est están como hechas como muy complicadas, ¿sabes? O sea, es como que se. Se, ha, se han vuelto loco a la hora de hacer las interfaces y, y demás, ¿no? O sea, es, lo que hacía quiso olvidarme de eso <laughs> sí 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 tira tira un poco para atrás la verdad Otro anuncio, tío, pero es que es pesadísimo Twitch, eh. O sea, es que Twitch es pesadísimo, me cago en la leche. A ver si puedo cambiar el tema de los anuncios, tío, a ver en configuración o algo, tío. Es que... Uf. Es pesadísimo, tío. Es que no sé ni dónde está, la verdad, o sea, no... Estudio de vídeo igual aquí en... Configuración... De... De stream igual. Clips, VDOs... Es que no sé dónde está para quitar los malditos anuncios, tío. Es que... O reducirlos o algo, tío. O sea, no... Comunidad, es que no, no veo estudio de vídeo, colecciones... Mm. No tengo ni idea, no tengo ni idea, la verdad. Si alguien me puede decir, eh, estaría. vamos ¿Cuándo empieza el nuevo curso? Eh, en octubre, otra vez, sí, eso es, o sea, ahora, ahora toca eh, pues eso, eh, La Publi y eso en verano, como todos los años, y. Y luego en verano, hoy en verano, en octubre empieza el, el nuevo curso. Y. Y nada. Y este año empiezan más cositas. A ver si. si. si eso. Si todo se lleva a cabo, tío, y tengo unas ganas tremendas ya de presentar algunas cosas. A ver, a ver. Tiene buena pinta, pero bueno, hay eh, que todavía hay que trabajar mucho. Muy buenos, Gigong. Gigong. Sí, eso es. Gigong. <laughs> Muy buenas. ¿Qué tal estás? Me alegro que estés por aquí. ¿Eh, ¿Ya hiciste el curso otro año? Sí, 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 sí. El curso es un curso anual que tengo yo, o sea, por ahora por lo menos. No sé en el futuro qué haré, pero por lo menos ahora. Eh, cada año suelo hacer eh, un curso y, y bueno, pues es, su, suelo estar con los alumnos durante ese año y ese suele ser, digamos, mi, 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 mi cupo de, de enseñanza. Y luego, evidentemente, pues otros trabajos, otro, otras historias y demás. Pero bueno, en enseñanza como tal, pues... Eh, bueno, un año hice el es el bueno, el curso de Superman. Y, y... Y eso, eso fue también algo distinto. Pero bueno, o sea, eh, normalmente lo que suele mantenerse es ese curso central, ¿no? Igual... Eh, puedo hacer igual, yo qué sé, un mini curso, tal, no, no sé, pero claro, por ejemplo el de Superman lo hice hace... ¿Hace ya cinco años? No puede ser, cinco años de... Lo, no, 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 espera. 2019, cua, cuatro años. Cuatro años, sí. Sí, hace cuatro años. Ya ha, ha pasado el curso de Superman, chaval. ¿Pero qué cojones ha pasado? ¿cuatro años? Madre de Dios. ¡Ah! Yo he esculpido justo y veo esto y flipo. <laughs> muchas gracias. No, a ver, esto al final es práctica. O sea, todo, practicar y practicar y me meter muchas horas. O sea, bueno, esto todavía está pues, en una fase muy temprana. O sea, me refiero a esto. Hay que echarle muchísimas más horas todavía para, para que se parezca a algo un poco eh, bueno, ¿no? Pero, pero bueno. Pero aquí en directo, pues lo que intentamos es. Pasar un ratito a gusto mientras hacemos, mientras culpimos un poquito, y, y eso, ese es un poco nuestro, nuestro objetivo aquí. Codita lo dice dos veces que siempre fue una no, mejora por uno y lo aproveché la mitad. <laughs> sí, sí, Dani era, fue un, un exalumno. Ahí. El tío también dibujaba, estaba. Sie siempre, ahora que lo pienso, es, es como que todos los años tengo el, el perfil de, de dibujante, ¿eh? O sea. Y eso empezó, me parece, Dani, o sea. Fue el primero así en el curso, yo creo que dibujante así. Madre mía, me está destrozando esto. A ver, ¿qué es esto? A ver, un segundo. Es un polígono suelto aquí que se me ha ido. A ver, ven para aquí, hombre. Se me ha ido ahí el polígono y... Ya está. Eh, ¿Y dónde se puede hacer? ¿El, el qué? ¿El, ah, el curso. La info tienes en. en si quieres, aswordstudios.com. ¿Vale? Eh, entras ahí tienes eh, donde los cursos. En la sección de cursos tienes toda la información. Y puedes contactar con, conmigo por, por correo. En el correo que os he dejado antes arriba. Y si quieres informarte o lo que sea. O sea, yo es que como terminé la de artista para videojuegos. No sé si te das para impresión y me gustaría. Me tengo que poner a trabajar en lo que sea ya que no tengo dinero para... Ya, sí. Sí, suele pasar, suele pasar. O sea, yo al, al principio también comencé en, en videojuegos y, y cada vez me fue llamando más esto y esto y... Bueno, también hay que decir que cada vez me fue llamando menos videojuegos a... Porque al final, los que me seguís un poco ya sabéis que a mí la... la, la... Bueno, a ver, antes sí que me gustaba, antes, antes me molaba, ahora ya no tanto. La parte técnica, ¿sabes? A mí me gusta que sea como artístico puro, ¿no? O sea, es que lo técnico no me acaba de convencer, la verdad. Antes era totalmente técnico ahí, como no sé, me gustaba mucho lo, eh, investigar nuevos programas, nuevas cosas que, que, que se hacían, no sé qué, pero, pero es que pasado el tiempo ya. Mmm, no sé, no sé, no me. No me convencía. Entonces me quedé con la escultura. Eh. Yo, yo estoy pintando <laughs> mientras. Me pillé una impresora de resina y aquí ando. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, tío! Me alegro un montón. Es tema, es que cuando hay tiempo no hay dinero. Y cuando hay dinero es porque no hay tiempo. Totalmente. Totalmente. Exactamente. Ese es, ese es el, el mayor de los problemas, tío. Joder. Es un problemón. Luego ya, tío, dejas de tener. Tiempo y, y ya. Es, es medio imposible, tío. Hacer cualquier cosa, tío. Muy buenas, McFly. Tengo una pregunta, a tu parecer. Hombre, a ver, si es un encargo privado. Siempre vas a cobrar más, o sea, siempre. O sea, me refiero, un STL tú puedes vender, por ejemplo, por 20 pavos, 30 pavos, 5 pavos, 50. O sea, dependiendo un poco de tú al, el precio que le poner al, al modelo, ¿no? Pero claro, ese modelo tú lo vas a vender hasta el infinito en, en Internet. O sea, al final puedes vender 10 copias como si vendes 1000 copias, ¿no? Eh, la cosa está en que dependiendo... Eh, de cómo lo hagas. O sea, si tú vendes, por ejemplo, tu modelo por 2.000 pavos, digamos, ¿no? Eh, ganas 2.000 pavos y luego con ese modelo ya le saca rentabilidad la otra persona a la que le has vendido, ¿no? En cambio, si vendes STLs, eh, legalmente por lo menos, nadie puede venderlo, nadie puede hacer nada con ello, a no ser que tú des los derechos, evidentemente. Y tú siempre puedes rentabilizarlo hasta, el, eh, hasta donde quieras, ¿no? Entonces, o bien... Si lo haces muy bien, publicitas mucho el modelo y demás, puedes vender mucho más que 2000 pavos, muchísimo más, pero también puede ser que no publicites bien, no lo hagas bien, y aunque el modelo sea bueno, igual vendas 4 copias, ¿no? Y ganes 80 euros. Entonces, claro, eh, depende cómo lo hagas. Una. Un, un, un STL puedes ganar muchísimo más, pero eh, el otro es como más directo, ¿no? O sea, haces un encargo. Coges el dinero y te olvidas de ese modelo, ¿no? O sea, es como. un trabajo por una. por tanto dinero y ya está, ¿no? Eso depende de vosotros, pero bueno, yo personalmente, yo. Eh, a mí me gusta. A mí, bueno, es que. ¿Sabes lo que pasa? Que aunque ahora estoy intentando hacer publicidad y he hecho, bueno, he hecho varios aquí spots de publicidad aquí en el directo, pero no me gusta nada hacer publicidad, o sea, no me gusta, me siento sucio, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que, que ese modelo de negocio de vender STLs y tal, se necesita ser un poco empresario, ¿vale? Para eso, o sea, se, se necesita tener un poco ese, esas ganas de, bueno, publicitar, eh, poner, eh, pues, eh, yo qué sé. Eh, cuñas publicitarias por Instagram o por no sé qué o por tal. Necesitan moverlo mucho. Y a mí no es que me dé pereza moverlo, es que no, no me gusta. Entonces yo personalmente, esto es una cuestión personal, yo prefiero, digamos, eh, hacer un encargo y, y, y ya está porque a mí me gusta más esculpir. O sea, que a mí me den para esculpir y, y ya está. Pero si tú, eres, si tú quieres ganar más dinero, si lo haces bien, eh, cuidado, siempre hablo si lo haces bien. El tema de los STL y tal te puede dar mucho más dinero. O sea... Claramente. Oye, ¿y si tuerzo un poco todo de Spiderman? O sea, si cojo todo de Spiderman este... Y lo tuerzo un poco... Así me gusta más, ¿eh? Yo creo que me gusta más. Bueno, ya veremos. Por ahora por lo menos... No quiero hacer una base demasiado grande. No, ya se me está pagando la tableta, hombre. Y si yo imprimo el STL a alguien, lo pinto y puedo venderlo, necesitaría el permiso del creador. Eh, hay, eh, cuando compras STLs, normalmente el creador te pone STL para uso personal y para vender impresiones. Entonces, eh, por ejemplo, para uso personal te puede costar 5 euros el STL y 15 euros para eh, imprimir y venderlo. Tú pagas el, de el que tiene licencia. Y ya está, y puedes imprimir los que quieras. Puedes vender los que. Bueno, a no ser que te ponga un límite de ventas o lo que sea, pero bueno. Eh, normalmente puedes vender lo que quieras. Eh, eso sí, la impresión, ¿eh? No el STL, o sea, no puedes vender su STL, ¿sabes? O sea, lógico, o sea, me refiero. Pero la impresión sí. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué le... ¿Se me apaga la tableta? Ahí. Joder, otra vez se me apaga la tableta. Madre mía, pues tendré que ponerlo a, a cargar. Un segundito. Además, a ver si funciona. Increíble, increíble. Un segundito, ¿eh? eh. Voy a poner el cable y. Y vuelvo con la cámara enseguida. Estoy aquí, ¿eh? Me escucháis, tranquilos. Esto es ASRM, ¿vale? Oye, y si me pongo categoría SRM, me callo la boca y solamente que se escuche el lápiz así pegando a la tableta. O sea, igual. Igual me hago famoso, eh. Cuidado. Hostia, ¿te, te imaginas? Madre mía, que me haga famoso por hacer SMR de tabletas, tú. O sea. Sería bastante triste, la verdad, eh. Sería bastante triste. Te pasas la vida esculpiendo y de repente. Te haces famoso por hacer una SRM de tabletas. Me da la sensación de que la tableta se está jodiendo la batería. O sea, cada vez aguanta menos. O no, no sé. Me da la sensación, no sé. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Madre mía, me estoy diciendo con esto. La, estoy ahí con la Stream Deck. Estoy jugando más con la Stream Deck hoy que eh, desde que lo compré. Eh, no SMR dentro del género, totalmente, totalmente. O sea, la, las teclas de, de, del teclado y, y la tableta, eh. O sea, sería increíble. Uf. Pon una cámara ahí a mi mano, ahí con la tableta, y taca, taca, taca. A mí hay veces que me salen vídeos recomendados en YouTube de ese tipo. Pon una cámara eh, apuntando a la tableta encima del dibujo se ve mal porque ya no está grabado desde la pantalla y, y la gente lo ve. Sí, 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 a veces sí. <laughs> con la tableta, pero con el cable. Se está flasheando. Joder, macho. Es que es una mierda, ¿eh? No, no sé qué le pasa, tío. Yo creo que es la batería, ¿eh? Hay gente que le gusta ver cómo esculpen y por eso apunta a la cámara a, a las manos. Bueno, sí, sí, cuidado. No, no sé, igual, igual, igual tiene éxito, eh. Cuidado. Pero... Pero, pero no sé, no sé, no sé. <laughs> Hombre, para gustos culos, eh, o sea, también te digo, o sea, cada uno aquí Tenéis lindas manos, eso da un plus. No, no lo creo, no lo creo. No lo creo. Ahí vendrán todos fetichistas de, de manos de repente, ahí, ¿sabes? Empieza el negocio del siglo, un OnlyFans de manos. Buah, sería, sería increíble, ¿eh? o sea. Flipáis, chaval. Es que. Pero cuántas historias habrá así, o sea, estoy contando en plan coña, pero. Pero, pero, ¿cuántas historias habrá así? O sea, de eso que empezaron de coña una cosa así como súper absurda que no tiene ni, ni puto sentido y de repente, o sea, no sé. Bueno, fue también un poco en los inicios de YouTube, ¿eh? O sea, la gente que, que subíamos vídeos, o sea, eh, eh, era por puros o sea, randomismo, o sea... Eh, se veía muy mal antes el, el subir vídeos O por lo menos eh, Yo, eh, como lo ve, veía Conmigo, ¿sabes? O sea, se veía muy mal subir vídeos Era como de frikis absurdos Ah, de repente eh, Eres guay cuando eres streamer y cosas de esas, ¿sabes? O sea, es... Eh, son cosas muy raras, ¿eh? O sea, las cosas cambian... Bueno y, y qué decir, por ejemplo Con, 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 con el gimnasio O sea, antes eh, el gimnasio se veía súper mal Ahora ir al gimnasio es como... Lo que hay que hacer, ¿no? O sea, el, la moda actual, ¿no? Pero antes se veía súper, súper mal, o sea, ir al gimnasio. Era como. Eh, automáticamente, aunque no estuvieses fuerte, eh, si ibas al gimnasio, automáticamente eras un drogadicto. O sea, era, era literal. O sea, entras por la puerta del gimnasio yo creo que se imaginaban que entrabas por la puerta del gimnasio y te ofrecían ya drogas, ¿sabes? Te decían, mira, tómate esto, esto y esto antes de entrar por la puerta. O sea, si no, no puedes entrar, ¿sabes? Como. Es la leche, cómo cambian las cosas, ¿eh? Es increíble. Simplemente por una moda, ¿eh? O sea, es, es, es una moda, ¿eh? O sea, es, es increíble. Hombre, Henrik, tío, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, tío? ¿Va mejor la cosa? Espero que sí, tío. Así nació el Al principio era una plataforma para comunidades. Luego se transformó en lo que ya sabemos. Sí. Sí, totalmente. O sea, OnlyFans es un, 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 un tipo eh, Patreon. O sea, es un poco ese rollo. Pero realmente ya, o sea, su imagen está totalmente asociada a, a, a lo que ya sabemos, ¿no? O sea... Pues yo ahora estoy viendo el gimnasio de y me está salvando la vida, a lo mejor que existe. No, hombre, no, no. es A ver, sí, sí. O sea, para mí el gimnasio es la puta hostia. O sea, me refiero. Por eso desde los 13 años voy al gimnasio. O sea... Pero yo lo veía como algo que me gustaba mucho. Y no solamente que me gustaba por, por afición, sino eh, que sales luego del gimnasio y, y dices, cabun la leche. O sea, como que te has desahogado, ¿no? O sea, sobre todo con las pesas, a mí me pasa que, que como que la mala hostia, las sueltas ahí, ¿no? O sea, con mucho peso. Es como, ¿sabéis cómo... Eh, como que cogéis un bate de béisbol, pegáis a la pared 50 veces, os desahogáis y... Y estáis a gusto. Pues, pues es una cosa similar, ¿no? Te quedas como a gusto. Aquí entró, joder. <laughs> Pero sigues ahí tumbayco, ¿cómo? O ya te puedes poner ahí bien. Es que las personas estamos hechas para No, totalmente, totalmente. Totalmente. Es que lo que lo que creo que la gente no entiende, bueno, ahora poco a poco yo creo que se entiende un poco más, ¿no? Pero una cosa que siempre decía yo y que que no me entendía la gente es que para mí eh el ejercicio y la dieta o sea bueno la dieta se entienda por comer bien vale o sea no dieta de estas ahí lleva no sé cuántas calorías no comer bien digo eh, para mí son dos factores que debían ir ligados a, a, a digamos a la eh, al ser humano directamente no o sea lo que pasa que para la gente para la sociedad hacer dieta o ir a hacer ejercicio es como una cosa opcional como decir bueno a ver si sí, opcional es sabes pero merpió es como no, eso es para los deportistas, ¿sabes? O sea, es como un poco. No, y, y no debería ser así, ¿sabes? Porque es que realmente, como dices, estamos hechos para, para movernos, para, para, para ejercitar nuestra musculatura. y Si no, eh, la sociedad va a ir casi a, hacia, hacia la atrofia. O sea, me refiero. En los últimos 30, 40 años, yo creo que. Eh, en la escala evolutiva, digamos, nos habremos atrofiado un, no sé cuánto por ciento, pero entre el móvil, la, la, el, 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 no sé, el peso de, 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 la, del, de la chepa, tal, o sea, la postura, la eh, que no hacemos ejercicio, que no sé qué. Bueno, sí que la generación de ahora hace más ejercicio que antes, ¿eh? Pero me, estoy hablando un poco en general, ¿vale? O sea, no... Eh, eh, a lo que me refiero, ¿no? Que, que todo eso nos está incitando como a, a atrofiarnos, como, como seres vivos, ¿no? O sea, nos vamos a atrofiar. Y la verdad que me da bastante... Bastante pena, la verdad. O sea, da bastante penica. Porque es que estamos hechos para eso, para, para movernos, para... Eh, no estamos hechos para estar todo el día comiendo guarradas y... Y cuidado, ojo, que a mí yo soy el primero, aquí no me ganéis ni Dios en que le gusta comer guarradas, ¿eh? Cuidado. O sea, no estoy. Una cosa no quita la otra. Pero bueno, hay que aguantarse un poquito. ¿no? O sea, hay que. Hay que, digamos. soportar un poco. Pero vamos. Que eso es lo mejor del mundo. O sea, no hay cosa que más feliz me haga que ponerme una película y comer guarradas. ¿eh? O sea, eso os lo digo de arriba abajo. Pero bueno, una cosa es lo que quieres y otra lo que debes, ¿no? O sea, el deber. Al final. Eh, yo empecé hace dos meses en el gimnasio. Tenía muchos dolores en los tendones de estar todo el rato en el ordenador. Ahora estoy potente. Bien, bien, bien. Así me gusta. Así me gusta, tío. Así me gusta. Es que es la mejor forma de, digamos, de solucionar los problemas, eh. De verdad, o sea. Eh, vais a. Bueno, a ver, cuidado. Que si tenéis una dolencia grave, no, no seáis burros y no vais al gimnasio de repente de golpe y ni, ni cosas de esas. O sea, me refiero consultar con espe especialistas y demás y que. Que os permitan hacer eh, ciertos ejercicios, ¿vale? A ver si alguno va a ir con una hernia o, o, o yo que sé qué y de repente se va a romper por la mitad, ¿sabes? O sea, cuidado también, o sea, todo con lógica, con cierta lógica, ¿vale? Pero, pero bueno, creo que ya me entendéis todos un poco por dónde voy. Eh, como se dice en el sur. Dobladito como una... ¿Eh? Como una alcayata. <laughs> totalmente de acuerdo. El deporte y comer bien debe estar en la educación básica. Totalmente. Totalmente. Es una de las cosas que es que me da mucha rabia. A mí cuando hablamos de educación básica, de, de cuando el, 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 los niños están aprendiendo, tío, es que para qué cojones quieres saber... A ver, que está bien. O sea, cultura general y todas las movidas, que sí, vale. Pero es que eh, hay cosas que en la vida te van a servir sí o sí. O sea, me refiero. Y una de ellas, por ejemplo... Es, eh, eh, Digamos, eh, el ejercicio y la. Y sobre todo la alimentación. O sea, el ejercicio se da. O sea, porque hay una asignatura que es ejercicio. O sea, gimnasia y todas esas movidas. Pero la alimentación, tío, hay un desconocimiento sobre alimentación brutal. O sea, y tampoco te digo que seas no sé quién, pero. pero una cosa básica, me refiero a, un, a saber un poco de, de qué va la, la cosa, pues un poco los, los macros, los micros, pues eh, suplementos, etcétera, ¿vale? Eh, y por qué suplementarte, por ejemplo, antes, joder, esto también hace, hace unos años yo cuando empecé, y eso que yo empecé a tomar proteína bastante tarde, eh, o sea, me refiero, hablo de. igual llevaba 10 años en el gimnasio cuando empecé yo a, a tomar proteína, pero el que tomaba proteína se estaba drogando, literalmente, pero esto. No solamente dicho por personas mayores, ¿eh? O sea, incluso gente de, de, de mi misma edad, ¿sabes? O sea, que me estaba drogando. Hoy en día la proteína, evidentemente, ya se sabe, porque, a ver, que tampoco hay que ser muy espabilado, ¿no? Pero, pero que la proteína es la misma proteína que tú comes en una carne, pero... No hay, no había, o sea, antes no había ese conocimiento, ¿no? Hoy en día se ha extendido más, porque ahora el, el, esto está de moda y demás, y se ha extendido más, hay más cultura de alimentación y demás. Pero esto, estas, esas cosas son las que se deberían ver eh, desde, desde muy pequeños, ¿no? O sea, es que para mí decir que tomar proteína es, eh, es drogarse, tío, o sea, es que yo veo un problema en eso, ¿sabes? O sea, me refiero, eh, veo un problema, no sé. Yo, no sé. Yo como sociedad trabajaría un poco más en, en el tema de la alimentación, ¿sabes? O sea... Bueno, y por no decir, bueno, no, no voy a entrar en este melón, porque es que igual, yo qué sé, alguno de vosotros <laughs> igual también lo consume, pero... Pero, pero, joder, me refiero que entre que la sociedad se engaña un poco a sí misma y, y luego que ahora hay más cultura, eh, cuidado, ahora hay más cultura por lo que digo, que está de moda y demás, pero, pero, joder, a mí eh, cuando alguien me decía eso, o sea, vas a tomar proteína, eso te estás drogando y digo yo, pues señor, o sea, que qué, qué, qué está, que qué te está dando un, un embole cerebral, sabes, o sea, te ayudo, llamo a la ambulancia, sabes, o sea... Pero bueno, evidentemente al final. Lo que está claro es que no te van a enseñar eh, esas cosas en el colegio. Bueno, y menos. <laughs> menos te van a enseñar, pues, cosas como política, ¿no? Fíjate que sí es importante la política, eh, pero eso no te van a enseñar, evidentemente. Cuanto más ignorante es la gente sobre política, pues. Mm, más pueden manipular los votos. O también, pues, yo qué sé, eh, hablamos de alimentación, política, ¿qué, qué más eh, se debería dar en.? Eh, Joder, pues, por ejemplo, temas de, de, de empresariales, ¿no? De tip, tipo facturaciones, o sea, ¿tú sabes? Lo, o sea, todos nosotros, o bueno, una gran mayoría, va a tener que facturar, va a tener que eh, pagar los impuestos, etc. Joder, si todo el mundo va a hacer eso en el futuro, ¿por qué no enseñarlo en el colegio? O sea, me refiero, es que me parece totalmente, eh, no sé, básico, ¿sabes? Yo no sé quién hace las reglas estas de, de educación, pero me, me parece basiquísimo, o sea, basiquísimo. Es que me da la sensación de que no lo enseñan simplemente para que la, la gente la cague y te metan la multa, ¿sabes? O sea, es que me da la sensación de que lo hacen casi por eso, ¿sabes? Porque no se puede ser tan tonto a la, o sea, a propósito. Es que no, no se puede ser. O sea... Es que es algo que todos vamos a utilizar, todos. Y, y, y es que nadie sabe hacerlo. O sea, literalmente... Bueno, a ver, cuando digo nadie me refiero a nadie que, que, no, es, haya tra, que no haya trabajado. O sea, me refiero de, eh, a alguien que no ha estado en, eh, en activo, ¿sabes? Evidentemente, a alguien que ha estado en activo ya sabe hacerlo. O sea, vale, o sea, es, es evidente, pero. Ya hay fotos de cómo sería el humano si sigue la escala evolutiva. Es que, eh, cuidado, que es que la, la atrofia está ahí, ¿eh? Es a... Y nuestro cuello casi desaparece. Incluso con, con el gimnasio, muy poco mueve la cabeza del lado. Del... Sí, sí, totalmente. Sí, 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 no, no, pero fue. Y lo y la chepa y, lo, y los dedos, cuidado, la atrofia de los dedos con los, los móviles. Cuidado con la atrofia de los dedos, eh. Cuidado. Vamos a ver... Es, a ver, los móviles llevan relativamente poco. Digamos así. Muy activos entre 10 y 20 años, ¿vale? Eh, vamos a ver dentro de 50 años cómo ha afectado... Bueno, a ver. También os digo que igual dentro de 50 años ya no hay móviles, sino que ya el mensaje lo manda simplemente pensando y cosas de esas, ¿no? Pero si, si sigue habiendo como móviles o cosas similares, cuidado con el tema del cuello y las manos, eh. Cuidado. O sea.. Eh, te lo decía ¿no? que se fumaba un paquete y medio al día todo total totalmente tío totalmente es que a eso iba un poco antes cuando he dicho que no quería decirlo que eh, el alcohol y el tabaco por ejemplo bueno el tabaco ahora ya no el tabaco ha cambiado mucho el concepto pero el alcohol y el tabaco están como normalizados como si si tom tomases un chupachú, o sea, o sea me, me, sabes un poco por hacer el símil así absurdo no pero y, y muchas veces te daban, te estaban llamando drogadicto un tío que se fumaba cinco paquetes al día. Estoy exagerando, ¿vale? Pero eh, un tío que se fumaba cinco paquetes al día te llamaba drogadicto. Por tomar proteína, ¿sabes? Que, que es justamente un. Pues proteína, ¿sabes? O sea, es que, es que es absurdo, o sea, es que es a, auténticamente absurdo. O sea, es, es increíble. A ver, ni siquiera enseñan a los niños cómo comunicarse. Mira, hablar. Sí, buen tema, buen tema. Por ejemplo, la comunicación. El cómo hacer entrevistas, el cómo tener. El cómo comunicarte socialmente. En, en ámbito de. de, de eh, más empresarial, en ámbito más social. Eh, o sea, eh, es otro tema muy, muy importante. O sea, lo máximo que se hace. Lo máximo que se trabaja eso. Simplemente es cuando te decían: te sacaban a la pizarra para, para exponer tu trabajo así en plan que te daba vergüenza y te querías tirar por la ventana, ¿sabes? Eso es lo máximo que hacían en cuanto a comunicación. Que básicamente no te enseñaban nada. Simplemente te sacaban a la pizarra y. y venga. Eh, expon tu trabajo, ¿sabes? Y tú con una vergüenza que no sabías ni dónde meterte, ¿sabes? Como eh, tenías ganas de pegarle al profesor y saltar por la ventana y y, y... y eso es que al final es que hay temas tan fundamentales en la, en la, en la educación que no se dan, que es que la verdad me, me preocupa, pues, eh, sobre todo, saber de, de, de dónde vienen, digamos,... Eh, el, el sistema organizativo, digamos, o, o el sistema educativo, ¿de ¿dónde viene? ¿De qué mentes pensantes, no? A ver, siendo España, no me. A ver, yo no me fiaría de que los que han ideado esto, eh, igual sean. No sé. Eh, pff, iba a decir cualquier otro. Eh, de cualquier otro ámbito, lo que pasa es que si digo cualquier otro ámbito, parece que estoy insultando a ese ambito, ámbito y no. Lo único que quiero decir es que, que, al igual que, por ejemplo, el, las decisiones que se tomaron en. en pleno confinamiento que resulta que no había ni, un, eh, ni una persona relacionada con la sanidad tomando decisiones, pues igual aquí también, pues, eh, pues eso, ¿no? Que no hay ni una persona relacionada con la educación tomando decisiones de educación, ¿no? O sea, que no me extrañaría absolutamente nada. Es que esto es España y es, es, es especial. Es, son especiales, son especiales. Mira que es fácil, ¿eh? O sea, llamar a un profesional, digamos, de cada sector, cuando vas a hacer algo en ese sector, ¿sabes? ¿Y qué va? Contratamos a un chimpancé, ¿sabes? Y, y que lo haga todo por, por nosotros. Bueno, ahora con la IA igual le, le sale algo mejor, ¿sabes? O sea, igual ahora empieza a mejorar. Ya me veo al gobierno ahí preguntando a la IA ¿Qué asignaturas tengo que poner en, en la ESO? ¿Sabes? O sea, <laughs> es que lo, lo preocupante es que no me extraña nada que ocurriese eso, o sea, te juro que. Ay. Brian, ¿qué tal? Muchísimas gracias. <laughs> Me alegro de que te guste, Brian. Muchísimas, muchísimas gracias. ¡Oh! Perdonad. Joder. Me ha venido de repente el estornudo. Madre mía. Me darías para iniciar algún curso. Eh, curso academia. A ver, yo te diría varios consejos. Eh, primero, busca lo que te gusta. O sea, me refiero. Eh, si te gusta esculpir, si te gusta riguear, si te gusta eh, modelar, si te gusta. Bueno, intenta buscar hoy en día hay mucha información por internet para saber qué es lo que te gusta, ¿no? O sea, un poco eh, enfocar tu, tu, tu. mira, ¿no? Digamos. Una vez que ya se encuent encuentras lo que te gusta. Buscar una academia y analizar a sus profesores, ¿vale? O sea, eh, ves la academia y te enteras de quién son sus profesores y ves su arte, eh, miras algún vídeo igual que tengan por ahí por YouTube o si te gusta, si ves que, que te parece bueno explicando, lo que fuera, ¿vale? Y aparte, ya cuando ya tienes, como digamos, tu, tu mira enfocada y más o menos. El, el, el centro escogido y el profesor ya lo tienes, eh, digamos, detectado o sea, analizado, ¿vale? Pues ya sería, pues eso, eh, ponerte a tope. O sea, pero eso sí, para mí los tres rasgos fundamentales son que sepas qué quieres realmente, ¿vale? Eh, que, que encuentres un centro que se ajuste a tus necesidades, o sea, por ejemplo. Eh, igual tienes un centro que, que es presencial, por ponerte un ejemplo, y a ti te gusta mucho que sea presencial porque te gusta interactuar con gente o lo que sea, ¿no? O al contrario, igual prefieres que sea online porque tienes eh, mucho lío o vives muy lejos o, o no te puedes trasladar o yo qué sé, entonces... Buscar las necesidades del centro, ¿vale? Lo que necesites. Y por último, ya el tercero, sería eh, analizar al profesor, ver si te gusta cómo explica, si te gusta eh, su arte, eh, su nivel de, 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 de arte. Y si ya te convence, digamos, eh, el profesor, pues, pues, pues ya está, ya lo, tienes, ya lo tienes escogido más o menos. Que luego siempre, a ver, siempre te, te puedes ir rana, pero más o menos analizando eso... Suele salir más o menos ya eh, como lo tienes pensado, ¿no? Entonces, pues bueno. ¿Y tú dónde enseñas? Yo tengo un curso online, o sea, que es eh, mediante Zoom, o sea, eh, bueno, eh, doy clases en, di en directo, digamos, o sea, imaginaos que sería esto que estoy dando ahora, pero dando clases y a un grupo reducido, ¿vale? O sea, mediante así, como conexión por internet. Y, y eso, tiene eh, nueve meses de duración, bueno, el curso son ocho, más un mes, digamos, de, de, de prácticas. Y, y eso, eso sería un poquito el, el resumen. Eh, pues si quieres información, puedes entrar en asworldstudios.com y ahí tienes un poquito toda la información de, del curso, ¿vale? Tenéis abajo en Twitch aquí, tenéis los botones abajo para ir directamente a la página. O sea, si, si por si queréis. Eh, el profesor es muy importante que varios estilos de... Moda. Sí, eso es, el estilo. Claro, si tú quieres un estilo realista, pues eh, hay profesores dedicados más a ese estilo. Hay otros que están más dedicados a estilizados. Bueno, hay, hay profesores que son, bueno, hacen un poco de todo, ¿no? O sea. Eh, entonces, bueno, de, dependiendo un poco de todo, ¿no? También hay que decir eh, que dependiendo de tu nivel, o sea, por ejemplo, si vas a empezar ahora, o sea, desde cero, eh, tampoco te hace falta que sea Grasetti el profesor, me refiero. Porque Grasetti, ¿qué pasa? Que Grasetti es de los mejores del mundo. Pero cobra un pastizal por cada clase. Entonces, eh, que en los primeros pasos eh, en, tampoco hay que apuntar... O sea, me refiero, no tienes por qué gastarte un dineral en un profesor súper específico, ¿vale? Porque al final vas a aprender primero la, los fundamentos, las bases. Y res, cuando, cuando vayas mejorando poco a poco, entonces tú vas, digamos, eh, cogiendo esos, esos profesores... Bueno, profesores, más que profesores, artistas mucho más experimentados, ¿no? Como gente ya top, 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 ¿no? O sea, es como si dices, no, no sé jugar con el balón y, y que me dé clases Messi cobrándome mil euros la hora. O sea, pues dices, hostia, pues igual no me compensa, ¿no? O sea, prefiero, porque al, al principio lo que me dirá es, eh, chútale a la pared, ¿no? O sea, que tampoco mucho, pero bueno, si, si ya tienes un rodaje y llevas varios años y dices, ahora sí, ¿no? O sea, ahora sí que puedo pedirle a Messi que me enseñe un poco más trucos avanzados, ¿no? Digamos, entonces... Tenéis que saber elegir muy bien el profesor en ese sentido para que encaje justo con vuestro, eh, con vuestro perfil, ¿no? Hombre, otra cosa que, que tengáis pasta por un tubo. Entonces, bueno, ahí ya lo que queréis. O sea, ahí, <laughs> ahí lo que queréis, vamos. Eh, hombre, Acer, ¿qué tal estás, tío? Oye, estoy viendo tu, tus curros ahí eh, por Insta, tío. Muy guapos, ¿eh? Ahí en las historias a veces me aparecen y... Qué guapo, tío. Estás hecho un crack, tío. ¿Qué haces aquí? <laughs> eh, ¿Me recomiendas algo, algún tutorial para poder esculpir pelo enrulado para impresión? ¡Ostras! Eh, enrulado. No te sé decir, no se me ocurre ahora mismo un tutorial. Uf. Igual en YouTube hay alguno, pero no se me ocurre así para impresión, enrulado. No se, no se me ocurre. No se me ocurre, ¿no? no es algo tan específico que. No, 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 no me viene ahí... Eres tú. <laughs> ¿A ti quién te ha enseñado? Bueno, yo empecé los primeros meses... Eh, bueno, yo me metí en un curso que era muy generalista de videojuegos, ¿vale? Eh, muchos, igual, muchos habréis estado en, en cursos de esos que te enseñan programación, te enseñan rigging, te enseñan animación, eh, te enseñan 3D y tal. Entonces... Eh, en, en ese bueno, En esa carrera eh, Que, que era, es una carrera, ¿vale? Eh, había una asignatura Que, que era muy poquitas horas Pero coincidí con un profesor Que para mí fue eh, eh, El que me Vamos, el que me dio toda la chispa Para esto, ¿no? O sea, muchos conocéis aquí a Juan Puerta No sé si le conocéis Bueno, muchos ya, ya sé que le conocéis Pero bueno, los nuevos, los que paséis aquí de nuevas, igual no, no le conocéis O sí, o lo que sea eh, y, y ese tío, o sea eh, me metió eh, la pasión por vena, o sea... Eh, eso sí que se puede considerar droga, ¿sabes? O sea... <laughs> era.. O sea... Es que es un tío que me trasladó, digamos... Eh, su motivación. Llegaba todos... Puñeteos días a clase, tío, y era, era como una chispa de motivación el tío. Lo, lo único malo mío, o sea, y esto es, os recomiendo, mira, si algo he aprendido en mi vida, ¿sabes? Y sobre todo en 3D, es una cosa. Y es que yo, eh, a las cosas artísticas, todo que era artístico, ¿vale? Eh, le tenía mucho miedo. O sea, pero muchísimo. Entonces, ¿qué pasó? Que eh, Juan Puerta daba eh, una eh, bueno, un clase de, de, de 3D en general. O sea, era 3D en general. Y él estaba enseñando escultura. Pero yo, como no me atreví a hacer cosas artísticas, eh, me pasé casi, no sé, un 60% de, del curso, un 65%, modelando. Porque no que. O sea, porque no quería. Eh, no quería enfrentarme a ese miedo que tenía yo con, con lo artístico, ¿no? Tenía mucho miedo. Entonces llegó un día. Y. y el tío me, me obligó. O sea, me, A ver, a mí me gustaba mucho, cuidado, eh. A mí siempre me ha gustado. Incluso dibujar y tal. Pero me, siempre me ha dado mucho miedo. O sea, me ha dado mucho miedo. Eh, y él al final me obligó. Ya casi. Ya. Eh, en, no sé, ya casi hacia el final del curso. Ya. Me obligó. Me dijo. Oye, tú ya has estado modelando, ya has eh, modelado mucho, tío. Esculpe, que no esculpes es una mierda. Y, y entonces cogí la tableta para esculpir y me acuerdo que fue aquello, o sea, cogí la tableta y esculpí cinco minutos y dije esto es lo que quiero hacer, o sea, eh, tan sencillo como ponerme con la tableta, tío, y dije esto es lo que quiero hacer. Y gracias a él, seguramente si no fuera él y no me hubiese obligado a coger la tableta en ese momento Seguramente hubiera seguido modelando y no hubiera tocado el, la escultura, o sea, pero seguramente. O sea, lo más probable. Y, y, y nada, yo le, vamos, le agradezco un montón. Luego lo malo, que, que ya no le tuve de profesor, eh, saca, para mí la experiencia se acabó muy rápido y ahí empecé un poco pf, a dar tumbos yo solo, o sea, de forma autodidacta. Empecé, bueno, me, pf, fue, un, un, fue un jaleo, o sea, porque empecé a aprender cosas, pero claro... Eh, no, tú mismo no te das cuenta de muchas cosas, tardas eh, la de Dios para solucionar tonterías, el, eh, porque los programas tienen como ciertas eh, costumbres o malas costumbres o manías o tal. Entonces, fue un jaleo, o sea, de verdad. O sea, fueron años de forma autodidacta que, que eran pegarse contra la pared pero constantemente. Un, un, un horror, un horror. Pero bueno, al final, pegándome, 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 pues fui cogiendo experiencia, fui aprendiendo, fui tal y... Y al final, bueno, aquí, aquí estoy. O sea, bueno, sí que es verdad que he cogido eh, algunos cursos en, en forma de vídeos, eh, de por medias, he cogido algunos cursos de forma de vídeos y tal, eh, pero así, eh, de, de enseñanza, digamos, de cara a cara que con, con un profesor y tal, eh, no, fue el comienzo con Juan Puerta, que, que, que fue el que me dio la chispa para empezar en todo esto. Y luego, eh, luego fue eso. En forma de. Me, co me compraba un curso de vídeos y tal. Y. Eh, y iba para adelante. También hay que decir que antes no había tantas opciones de, de cursos como ahora, ¿eh? O sea, antes también era algo mucho más reducido, ¿vale? Eh, a ver, un momento. Se... ¿Eh? Sergio es colega, coño. Ay, Dios. Supongo que os conocéis ahí todos, ¿eh? Pues que nadie explica una técnica o así, pelo largo, uno... ya, sí. Sí, es que es que es algo muy específico, no, no es algo que se haga mucho o no vea mucho, o sea. Eh, ahí tendrías que buscar un poco, bueno, eh, hacer con. con, con una, un twist o algo. Eh, hacer un twist con, con un pelo liso, hacer un twist, y con eso después deformarlo con, 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 el, con la herramienta de formation o algo así. O sea, tendrías que jugar un poco con esas herramientas. Eh, habría que probar un poquito eh, todo eso. Eh, ¿Eres el superprofesor de trazos? No, 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 no. Eh, Ah, no, ah, vale. Va a ser, vale, pensaba que me decías a mí. No, no vale, vale. <laughs> eh, Son las cosillas que hago en sin mucha importancia. Joder, pues está, está de puta madre, tío. O sea. Está de puta madre, tío. Es un crack, tío. Me suena el nombre, Juan Puerto un Puto Crack. <laughs> Eh, yo, todo el mundo, favorito obvio. <laughs> es que al final no os da la sensación cuando entráis en directos de otras personas y tal que de repente es como una comunidad que se conoce unos a otros. O sea, como que da igual que de repente aparezca de repente un colombiano, porque ese colombiano se conoce con, con un argentino que le conozco yo, porque eh, un francés, no sé qué, ¿sabes? Y, y de repente, como que es. La comunidad como que es como pequeñita, ¿sabes? Como que, 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 que nos conocemos entre todos. Es como una... Eh, es una, una cosa, una sensación rarísima, ¿sabes? Esto en el habla hispana, ¿eh? O sea, cuando ya voy a la iglesia y tal, pues ya ahí... Ahí me pierdo. Ahí la gente ya, ya no me suena tanto los, los nicks y tal. ¡Hombre, Jesús, tío! ¡Jesús! Oye, Jesús, que ahora, eh, nada, en, eh, termino y, y, y hablamos, ya sabes para qué, ¿vale? O sea, ahora termino y hablamos. Eh, el sitio web de tus cursos, le voy a echar un ojo. Ah, perfecto. Sí, abajo tenéis justo debajo Tenéis el. Bueno, creo que está. Espera, espera un momento, es que llevo tanto tiempo sin revisarlo que no, ah, no sé si está. A ver un momento. Debajo del directo aquí, justo. Ah, ahí está, ahí está. Ah, por cierto, no he cambiado el logotipo. Madre mía, que no he cambiado el logotipo. Bueno, tenéis ahí, por ejemplo, eh, Asgore Studios. Y si le dais clic a la imagen, os lleva a la página web directamente, ¿vale? Y abajo tenéis eh, el curso online directamente para acceder a la página del curso, ¿vale? Donde está la información del curso. O sea, directamente le dais un clic y ya está. Tengo que cambiar las imágenes. ¿eh? No juzguéis las imágenes, pero, pero es que poquito a poco, no, te, no, no, no tengo tiempo para todo. O sea... <laughs> eh, hombreita, ¿qué tal estás, tío? Estoy haciendo los renders de mis modelos de Blender pero no, no ando del todo bien. Eh, mi... Hombre... Si quieres, eh, puedes decimar el modelo manteniendo las UVs. Entonces, digamos, bajas mucho la resolución de, de, del modelo, pero mantienes las UVs con lo que puedes bakear de nuevo y, y todo se reduce muchísimo. Es una idea, digamos, para reducir un poco el consumo de, de esto, el consumo de, de, de Blender. También en el anterior directo, cuando estuvimos en el Silver Surfer, si no me equivoco, ¿vale? Eh, Henry, un compañero que estuvo ahí en el directo, dio un consejo sobre Blender, que él suele estar mucho por Blender. Dio un consejo de Blender para que os vaya mucho más eh, fluido Blender, simplemente bajando unos parámetros. No recuerdo, o sea, no recuerdo exactamente qué parámetros, pero bueno, dijo, dijo unos parámetros ahí y, y bueno. Eh, que a, a, a un chico que tenía eh, un, un ordenador bastante poco potente le sirvió, así que bueno. Ah, mira, ahí está Henrik. <laughs> ahí está, ahí está contestando Henrik en el chat. Eh... Conoces a todos, tío. <laughs> Son antiguos alumnos. ¿Qué material usas? Eh, se, se ve súper Ah, el material, ¿no? el, el basic material. O sea, el, el, el que viene por defecto con, con esto. Con ZBrush. O sea... ¿eh? Si ¿Sí está la sección de performance dentro de blend? De render. Eso es. Pues si, si tocáis un poco eso. Pues igual. Pues eso. Podéis. Podéis mejorarlo. El rendimiento. Vale. Eh, vamos a hacer una, una cosita por aquí. Eh, en Blender yo quitaría también el outline naranja de seleccionar objetos. Quita mucha capacidad también. ¿Sí? ¿Tanto quita eso? ¡Ostras! Bueno, wow, Dani también suele andar por ahí, o sea... Mira, ahí ya, ya están los consejos ahí. Ahí tienes y los, los consejos de, de la gente. Ahí de Dani y de, de Henry. Vale, vamos a hacer una cosita, ¿vale? Que es eh, pintar un poquito el modelo, simplemente por, por darle un, un rollito un poco a, al modelo, ¿vale? Vale, si no me equivoco, eh, era como de aquí al a, así como una raya, ¿no era? Por aquí, algo por aquí me parece que era. Así para atrás y atrás atrás cómo era? No recuerdo atrás cómo era. Y luego tenía los dedos, ¿no? Eh, rojos, si no me equivoco. Ahora voy a ver un, un esto, una imagen de May Morales, un segundito. Por atrás. Nada, no, hombre, tal. un placer. <laughs> Creo que era algo así, si no me equivoco. Ojo, es que no recuerdo exactamente, pero bueno, pero bueno. Más o menos, más o menos. Tampoco. que serà per a algú així. Esto ya lo habrán bien, ¿eh? o sea, simplemente esto es un un pequeño esquema así para para luego aclararme A ver, voy a mirar la espalda un segundito. A ver. Miles Morales. Miles Morales. Eh, back. A ver, vamos a ver. Back. Aquí está. Ok. Vale, básicamente... Vendría el hombro un poco por aquí. Y acabaría más o menos por aquí. Es que, claro, al estar posado, cambia un poco la cosa. Vale, aquí tienen la araña. Más o menos por aquí estaría la araña. Bueno, un poco más... Algo así. Vale, más o menos. Y luego por el centro, por aquí, le cae como la tela de araña. Así. Tiene otro por aquí. Otro por aquí. Vale. Y yo qué sé. Por aquí tendrá uno o otro. Sea. Ok. Vale, ya digo, eh. Esto lo hacemos un poco a, a modo de sketch, ¿vale? O sea. Los modelos se trabajan un poquito más, pero bueno. A modo de sketch, así. A ver, ¿y la parte de adelante? Eh... ¿Dónde está la parte de adelante? A ver, front. Bueno, espera, voy a guardar esta imagen, ya que estamos. Voy a guardar esta imagen. Bueno, también le puedo sacar fotos del juego también, o sea, es... También es verdad, pero... Vale, aquí tengo varios, varias fotos del juego, del modo foto, me parece que son. Mira, aquí está bastante bien. Pero bueno, le voy... para la siguiente le voy a sacar del, del modo foto de, del juego le va a sacar estos dos las foticos y así ya lo podemos hacer un poco en plan bien vale es que el diseño es un poco diferente según según donde lo veo sí según donde lo veo es un poco diferente así que yo qué sé eh, Igual lo hago aquí como como si fuera el corte de, de la capucha. No sé si tiene ahí el corte de la capucha, pero, pero da igual. O sea, es simplemente por esto debajo. Vale. Ok. Bueno, aproximadamente. Aproximadamente por ahí. Vale, parece que la imagen como que le llega más abajo, pero en otras imágenes le llega más arriba. Yo qué sé, es que parece que cada dibujante y, y tal hace un poco lo que le sale en ganas, así que pues yo también hago lo que me sale en gana y, y todos contentos. Pues aquí tiene la arañita. Más o menos por aquí. Y tiene pues la pinza delantera. Ahí. La otra pieza por aquí. Y luego las. Joder, es que las traseras me quedan como muy pe... Me quedo como muy pegado ahí. Pero bueno. Ya, ya lo solventaré el siguiente día. Eh... Ok. ¿Cuántos tiene? Uno por aquí, bah. más o menos. More or less. Vale, pues Pues bueno, hemos mejorado un poquito. Un poquito la, la cosa. Hemos cambiado un poco la, la pose. Ahorita que no, no, no os dejéis engañar por qué le pasa a esto, porque esa. ¿Eh? Ah, vale, que estoy cambiando el. Sí. Vale, hemos cambiado un poco la pose Yo creo que ha quedado mejor Hemos hecho una pequeña basecita Que nada complejo Pero bueno, yo creo que... Bueno, espera claro. Quito, quito Vamos a mover esto Ahí Vamos a sacar también en timelapse time Vale, que luego me gusta subir todo a... A ver, un segundito A ver dónde lo tengo Miles Vídeos. Vale. Ahí está, ¿vale? el, el Esto. Eh, muy buenas, ¿cómo les va? ¿qué tal estás? Muy buenas, muy buenas. Bueno, voy a aprovechar, ¿vale? Para, para antes de despedirme, que. Recordad que tenéis el, el, la reserva de los, del curso, ¿vale? Ya abierta. Así que cualquiera que esté interesado o quiere información, eh, puede entrar tanto en nasworstudios.com como eh, también contactarme por el correo que veis justo encima aquí, ¿vale? Ahí arriba. Así que cualquiera de las dos maneras para eh, contactarme, ¿ok? Pues. Pues. Eso señores, eh, mientras está haciendo este el, el vídeo, simplemente es el resumen de, de lo que hemos hecho hoy. Eh, ya digo, mmm, si, Bueno, muchas gracias por estar todos aquí. Está, está, la verdad que está muy a gusto. Eh, espere, esperemos que con el tiempo. Eh, acercándonos más hacia verano. Tenga un poco más de tiempo, podamos hacerlo un poco mejor. Incluso también hagamos algún tipo de reto, ¿vale? Que eso me gustaría mucho eh, coger días completos de hacer un reto o lo que sea. Pero bueno, eh, ahora mismo, como tengo poquito tiempo, pues ando haciendo directos 2-3 dos, dos, horas. De hecho, ya sabéis, los que habéis estado en los últimos directos. Que tengo unas ganas tremendas de jugar al puto Toy Story de Play 1. Y es que no encuentro el hueco para echar una partidita. Pero bueno, a ver si. a ver si echamos prontito. Y también seguimos. Continuamos. El siguiente día no sé con qué continuar. Igual con el Dark Vader o. o. no sé. Tenemos tantos modelos que hemos empezado en directo. Que igual, no sé, no sé. No tengo ni idea con cuál seguir, la verdad. O sea, no tengo ni idea con cuál seguir. Pero ahí va. Os pongo ahí en grande. El bicho. Ahí está, ¿vale? Así que. Eso, muchas gracias por todos, todos que habéis estado aquí, charlando un poquito y demás. Esto se resubirá, se resubirá a, los, a YouTube, ¿vale? Por partes, haré en dos partes. Así que, el, ya sabéis, si pasáis por allá, leáis un like y un comentario y tal, eh, se agradece muchísimo por todo el apoyo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias a todos eh, y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludito, <laughs> que vaya todo genial. Nos vemos en la siguiente.